Bueno, 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 no peines, que vamos a pedalear junto al gran Miguel Indurain. Impresionante. Pues sí, no peines, sí, esto no es clipbait ni nada por el estilo. Es que el próximo día 17 de julio vamos a participar en la Indurain. ...la prueba ciclista que lleva el nombre del gran campeón de Villava... ...Don Miguel, Don Miguel Indurain. Indurain... ...y es que para mí es, vamos, impresionante... ...porque, a ver, no sé cuánto... ...si podremos rodar con él unos metros, unos kilómetros... ...porque ya sabéis, oye, aquí luego cada uno... ...depende del sitio que coja y tal, pues puede o no... ...pero ojalá, yo confío en, el, en que sí que podamos... Eh, ...compartir unos, unos metros, ya con eso sería flipante... Y, y oye eso no todo el mundo puede presumir de ello ¿eh? ojalá que lo podamos hacer y es que bueno eh, aquí para gustos los colores para mí indurain es el mejor ciclista de todos los tiempos venga ya está los haters ahí va ah, porque ahí estaba Medimers, estaba no sé quién estaba no sé cuánto que sí que sí no penas que sí que cada uno tiene sus gustos para mí fue el mejor oye por Valores que transmitía, por resultados que. bueno, que transmitía y que sigue transmitiendo. Una humildad, un respeto hacia, hacia los compañeros, el sacrificio, el trabajo, el no poner excusas ante la derrota, eh, tantas y tantas cosas que le, le hicieron y le hacen grande, que para mí, oye, pues es el mejor de todos los tiempos, ¿Qué te voy a decir, oye. Entonces, a lo que voy. El tema es que el próximo 17 de julio. La se celebra la marcha cicloturista, la prueba ciclista, la Endurain, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Y yo creo que eso es. Yo quiero poner en valor el, el, la valentía que está teniendo y el sacrificio que está haciendo la organización de esta prueba cicloturista. Ya sabéis que todos los eventos deportivos de running, trialón, tres run, running se está celebrando algo más. Pero casi todo se está suspendiendo. Y ya la Indurán se celebró el año pasado, justo después del confinamiento. Decidieron apostar porque se celebrara el evento, adoptando medidas. Y la verdad es que fue un éxito. Y este año, a pesar de que también las pruebas, como digo, se están eh, suspendiendo o aplazando. Y veremos a ver si esas que se aplazan se pueden celebrar. Pues ellos, ellos han dicho, oye, vamos a ver cómo podemos hacer para que... La prueba ciclista, la Indurain, sea una realidad también. Y lo que han hecho son adoptar medidas en las que prima la seguridad del participante. Lo más importante es la seguridad del participante. Yo, bueno, os voy a decir algunas de ellas, aunque hay, hay muchas. Pero, por ejemplo, una de ellas, limitan la participación a mil personas como mucho joder Raúl, mil personas, mil personas son mil personas, es mucha gente. Hombre, sí, es mucha gente, pero teniendo en cuenta que eh, hay otros eventos en los que hay muchísimos más miles de personas, o que e incluso hace unos años eh, en la propia en participaban más de 3.000, hombre, pues mil personas es como un esfuerzo, que han hecho en reducir eh, la masificación, y oye, pues que, que solo unos pocos puedan participar de, de ello. ¿eh? Y efectivamente, no peines, Es que, hombre, mil personas son muchos, son pocos. Hombre, yo creo que, como digo, eh, el esfuerzo es importante porque organizar una marcha cicloturista, obviamente, se hace para sacar también un, un beneficio económico. Pero eh, en lugar de, hacer de que el beneficio económico sea este, es este, pero se apuesta por que la prueba se celebre y podamos disfrutar de ella, pues yo creo que es un sacrificio, eh, la verdad que, que importante. Otra medida que han adoptado es que todo participante para tomar la salida tiene que haberse hecho un test COVID. Eh, se, se seguirán las recomendaciones que establezcan las autoridades sanitarias a día de hoy. Pues la prueba que más eh, parece más fiabilidad da para estos casos es la nasofaringia. O sea que a todo el mundo antes de la salida le harán un test de antígenos. Puede ser que sea PCR, puede ser antígenos, pero de momento antígenos, porque es la que más rápido se conoce el resultado. Esa prueba se hará antes. El, el día, eh, el mismo día de la, de la prueba o el día anterior, claro, depende de dónde vayas, pues se puede hacer el día anterior o el día antes o el mismo día para garantizar que todos los participantes tienen resultado negativo. <laughs> Hombre, Raúl, <laughs> o sea, pago el precio de la inscripción y encima tengo que gastarme 80 pavos más o 60 pavos más en hacerme un test de antígenos. No, 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 perdona. Que el test está incluido en, la, en el precio de la inscripción. Hostia, no jodas. Sí, sí. Efectivamente, no penes. El precio de la inscripción incluye esa PCR. Es decir, no tenemos que ir por nuestra cuenta a un laboratorio y llevar el certificado. Oye, mira que yo ya me he hecho una PCR, un test de antígeno. Está incluida en el precio, ojo. O sea que esto también es muy a tener en cuenta. Otra de las medidas que han. Eh, de seguridad para el participante que han adoptado es que en lugar de eh, tener una feria del corredor donde recoger los dorsales, el mayot de la prueba y tal, lo que van a hacer es unos días antes, te mandan a casa el mayot, con el dorsal, obviamente, y una mascarilla que tenemos que llevar antes de la salida. Hasta la salida y a la llegada. Vaya por Dios, hombre. Ya me voy a perder el ambientillo ese guay que hay en la Feria del Corredor. Que tengo que ir yo ahí postuleando, que si con mi bidón de isotónico, que si con la ropa del club, que no sé qué. Vamos a ver, ¿tú qué vas? ¿De tindecitas o lo que quieres es disfrutar del ambiente de una marcha cicloturista? Pues sí, no, Penner la verdad es que a todos nos gustaría eh, ir a una feria del corredor, estar, ver, ver los diferentes stands, eh, conocer a gente, hablar con gente y tal, pero si las circunstancias no lo permiten, pues no lo permiten. Ojo, no se descarta que haya. Ya veremos a ver la situación que va a haber en España en, en el, día, el día 17 de julio. Puede ser que haya feria de corredor, pero en todo caso será muy diferente. Y lo que no se va a hacer es que para hacer la recogida de dos sales nos acumulemos todos los participantes. Estoy hablando en primera persona porque yo me he inscrito a la, a, la, a la Indura, no dejé pasar la oportunidad. Por cierto, dejo abajo en la descripción enlace a la página web por si os queréis inscribir. Yo os animo, desde luego, porque si queréis vivir un ambiente, un día de cicloturismo en un ambiente seguro, yo creo que la Indurain va a ser la única prueba o de las pocas pruebas, si se celebra alguna más, que haya este año. O sea que yo, desde luego, no dejaría pasar la oportunidad. Bueno, es lo que he hecho. O sea, no te estoy diciendo, haz esto, haz lo que quieras, vaya. Pero yo te estoy diciendo lo que, lo que he hecho. Que además, ojo, se abrieron otro día inscripciones y había, ya hay mil, mil plazas y más de la mitad están ya, creo que andaban por 600 inscripciones ya cubiertas. O sea que. Al oro que, que vuelan. Decía, eh, pues la feria, pues eh, no se eh, si se hace, pues no se podrá hacer. Como otras, y oye, pues para seguridad de los participantes, nos envían el, el dorsal, el mayot y todo eso a casa, y así no hay aglomeración para eh, hacer la recogida el día, el día de la prueba o el día anterior. Además. El avituallamiento final será en bolsas cerradas para que haya total seguridad. Vaya por Dios, yo que quería estar ahí, pues hombre, charlando con la gente, viendo cómo les ha ido, cómo no les ha ido, mientras estás comiendo y llenando ahí la tripa y tal. O sea, eso tampoco lo puedo hacer. Pues no, pues no lo puedes hacer. Pero es que, ¿qué vas? ¿A comer, a zampar o a vivir un ambiente de cicloturismo? Pues, si las circunstancias no lo permiten de hacerlo de una forma, se hace de otra. Ya vendrán los años en los que se pueda hacer ese habituallamiento de final de carrera, como antes, hombre, pero por lo menos vamos a disfrutar de lo que nos permiten. Y es que no solo el habituallamiento final va a ser en bolsas cerradas, en los habituallamientos que haya durante el recorrido. Eh, por ejemplo, pues, eh, para la bebida, pues eh, cerrada. El, el sólido también eh, cerrado, plastificado. Oye, pues hay que seguir, la, o hay que garantizar la, la seguridad. También eh, se evitará que, o sea, se limitará la, eh, el número de personas en los puestos de avituallamiento. O sea, que encima en los puestos de avituallamiento tampoco voy a poder estar ahí de charla con los demás y vacilando y tal. Pues es que hay que estar a lo que hay que estar, o sea, pues en esta ocasión pues no podremos estar ahí con dos mil personas en el mismo puesto de habituallamiento. Y así es, no penes, o sea, eh, habituallamientos seguros también, o sea, no es que tengamos que andar ahí con miedo, oye, que ha tocado una cosa uno, otra cosa otro, no sé qué, eso me lo llevo a la boca, no, habituallamientos seguros. Tema de consigna: pues también en bolsas cerradas, tipo trialón, va a ser. Ya veremos a ver tema de duchas, y celebración de la ceremonia del podium, fotos con Miguel, etcétera, etcétera. Ya veremos a ver si se puede hacer. Según las circunstancias que haya, pues así se, se gestionará. En definitiva, no penas. No sé qué os parece a vosotros, pero para mí, yo creo que. Eh, la prueba, la, la, la organización. Eh, ha hecho unos esfuerzos importantes para que se celebre. ¿Por qué se celebra o la organización de la Endurain apuesta por eh, organizarla y no otras pruebas? Joder, Raúl, <laughs> la que has dicho ahora. Hombre, la Endurain, el en patrocinios, hombre, están ahí patrocinadores fuertes. Hombre, ya, <laughs> patrocinadores. Hay muchas carreras que tienen patrocinadores fuertes, como dices, ¿eh? ...y no se celebran... ...o no se celebran... ...o están aplazándolas... ...a ver si se celebran... ...a vosotros que os parecen no, openers, ...está claro que organizar una prueba es negocio... ...y hay patrocinios, hay cosas... ...pero si en lugar de... ...buscar una rentabilidad de aquí... ...tengo una rentabilidad aquí... ...pero puedo permitir... ...a deportistas... ...formar parte de ella y vivir ese ambiente... Oye, pues a mí me parece que ese esfuerzo que está haciendo la organización de la Indurain, pues merece, merece ponerla en valor, o merece un reconocimiento por nuestra parte, la verdad. Ya, vale, y Raúl, eh, muy bien, está muy bien todo eso, pero, claro, ¿y qué pasa si luego no se celebra? Porque muchas pruebas se están cancelando. Hombre, pues no pasa nada porque está incluido un seguro de cancelación. Lo único que no devolverían, si hay que echar mano a ese seguro de cancelación, es un importe de 30 euros por gastos de gestión en el que están incluidos el Mayotte que te envían a casa desde la organización. En fin, sin más, que no os lío más, que tenéis ahí en la web de la Indurain toda la información, si os queréis eh, apuntar, insisto, os dejo abajo en la descripción el enlace para inscribiros y no esperéis mucho porque ya digo que habiendo las plazas tan escasas como hay y las que ya se han cubierto, pues pues oye. Así que oye que nosotros, como ya nos hemos inscrito, pues ya vamos a poder estar ahí con, con Indurain. Ojalá podamos estar con él ahí a hacer Miguel unas preguntitas de cinco minutillos de una pequeña entrevista para los no ¿eh? Venga, dejad ahí en comentarios. ¿Queréis que hagamos una pequeña entrevista a Indurain ahí el día de la prueba? Pues dejadlo, dejadlo. Oye, a ver si haciendo fuerza pues lo, lo conseguimos. En fin, dejad en comentarios vuestra opinión. ¿Qué os parece que se celebre la prueba con las medidas? ¿Qué os parecen las medidas que la organización ha puesto para que los participantes estemos seguros? ¿Qué es lo que... Desde vuestro punto de vista, ¿debería tener una prueba deportiva, un evento deportivo del tipo que sea para que os sintierais seguros? Estas medidas que hemos dicho que tiene la, la Indurain u otras que se os pueda ocurrir. Dejad un comentario. Si así, oye, entre todos, pues vamos a ver si los organizadores buscan pruebas que sean eh, seguras y que se puedan organizar, joder. ¿Oye? Así que nada, no peines, lo dicho, no me lío más. Si has llegado hasta aquí, por cierto, no he dicho una cosa: suscríbete. Si no lo has hecho ya, dale al botón de suscribirte, dale al like, dale a la campanita, que todo esto que he dicho es gratis. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te dejo aquí un enlace para que te suscribas precisamente y aquí un vídeo que te va a molar. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, no peines. Endorain 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 endorain, endorain.